Escuchas Radio Cristo Rey, transmitiendo desde calle Pedro Moreno 312, Colonia Centro, en la ciudad de León, Guanajuato, México. Conéctate con nosotros en www.radiocristorrey.org. Teléfonos en cabina y WhatsApp 477-787-0318. Radio Cristo Rey, emisora oficial de la Arquidiócesis de León. ¿Te gusta leer? Estamos por iniciar Letras al Viento. Letras al Viento. Un espacio para compartir todo lo que podemos leer. Novela, cuento, poesía, ciencia. Esto es Letras al Viento. Letras al Viento. Iniciamos. ¿Cómo están, amigos de Letras al Viento? Bienvenidos a una emisión más. En esta ocasión nos encontramos en el Archivo Histórico Municipal de León y, por supuesto, en estas bellas áreas que usted debe de visitar. ¿Por qué estamos aquí? Porque más tarde se va a presentar un libro que se llama León entre pirámides, y para ello estoy con Rodolfo Herrera, quien, además de ser el encargado de un área muy importante del archivo, que es la investigación histórica, bueno, pues también se encargó de este libro. Rodolfo, muchísimas gracias por aceptar esta entrevista. Muchas gracias, Tere, y pues bienvenida al Archivo Histórico nuevamente. Qué bueno que abres tu canal para que la gente conozca esta parte del Archivo Histórico. Claro que sí, estamos en el patio trasero, para que usted venga y visite. Aquí están unas de las vasijas. Déjeme decirle que esta colección ya tiene un buen tiempo. Yo recuerdo que hace como 20 años la gente pensaba que en el área del Bajío no había asentamientos prehispánicos, ¿no? Que esto llegaba hasta el Estado de México, por allá. Pero de pronto se empezaron a encontrar vestigios muy importantes y empezaron a surgir sitios arqueológicos como el de Peralta en Abasolo, por ejemplo, Cañada de la Virgen allá por Celaya, por San Miguel de Allende y demás. Y en León también se encontraron vasijas y se han encontrado diferentes vestigios a lo largo de la historia, ¿no, Rodolfo? Sí. ¿Tú qué encontraste? Mira, hace justamente hace 12 años, por ahí unos niños andaban jugando en el Peñón de Alfaro, andaban jugando fútbol por este mes en la temporada de lluvias, y de repente vieron que en el lodo que estaba, digamos que el agua había deslavado, encontraron unos huesos. Y entonces, pues, le dijeron a sus papás, los papás llamaron a la policía y se empezó a hacer todo un, digamos, un movimiento de las autoridades. Y, pues, llegaron a buscar a ver qué eran. Y se dan cuenta de que, pues, no eran huesos recientes, sino que eran de una cultura pasada. Llamaron a los arqueólogos, llegó el INAH, y entonces se dieron cuenta de que eran entierros de personas del periodo del 1300 después de Cristo al 1400, 1500, y eso evidencia que en ese lugar había grupos sedentarios que corresponden a la cultura que habitó esta región, que es la cultura influenciada por la cultura chupícuaro. Y entonces eso que encontraron las personas del INAH, hicieron un rescate, se lo llevaron al Museo de Arte e Historia de Guanajuato, y es en la Sala de Cultura Regional donde nos recibe una figura hecha de cera que representa a esa persona, ese esqueleto que encontraron, y con las vasijas que encontraron a su alrededor. Y entonces eso evidencia que aquí, dentro de lo que es el territorio del municipio, tenemos más de 22 sitios arqueológicos registrados por el INAH. Imagínense nada más, más de 22 sitios. ¿Qué pasaría si de pronto se encontrara aquí en León una pirámide como las de Abasolo? O sea, una situación así. No es una pirámide tal vez como las que hay allá en Tula, ¿no? En Tlaxcala, además. Pero sí sería muy importante. Tal vez León pasaría a ser, en lugar de, aparte de ser turismo de negocios, también a turismo histórico, de tipo prehispánico, arqueológico. Claro que sí, es que sí tenemos basamentos piramidales, sí. no hay pirámides como tal, porque aquí en México no están hechas como las de Egipto, que son los triángulos exactamente iguales, entonces se llaman basamentos piramidales, sí. Pero sí tenemos
pirámides, bueno, tenemos edificios que sí pudieran ser un atractivo turístico. Tenemos uno en la Loza de los Padres y tenemos en la parte norte lo que es la Cañada de Alfaro. Ahí tenemos el Cerrito de Rayas y la Cañada de Alfaro, donde ya se inició una campaña de concientización para la población, para que la misma gente sepa que allí hay un lugar arqueológico, lo protejan y sobre todo que impidan que las personas que no van con muy buenas intenciones pues lleguen a ese lugar para hacer cosas indebidas. Pero entonces ya hay un proyecto que se llama León Prehispánico, donde un arqueólogo llamado Luis Humberto Carlín está promoviendo que los leoneses nos sintamos orgullosos de esa parte histórica, parte arqueológica de nuestro municipio, y pues que la ciudad también tenga ese valor agregado de la arqueología. Así es, Humberto Carlín, un arqueólogo que llegó de la Ciudad de México, y él estudió allá en la UNAM, me tocó tenerlo de colega en la universidad, y excelente. Excelente y muy interesado precisamente porque la gente reconozcamos esa gran valía que tenemos y evitemos la rapiña, que es algo de lo que tú dices, porque la cultura chupicuaro se resaltó principalmente por las vasijas tan hermosas que tenían. Sí, así es. Sí, tenemos una sección aquí en las vitrinas donde mostramos vasijas elaboradas en chupicuaro y son de verdad unas obras de arte. Claro, ¿y pueden venir? ¿En qué horario pueden venir? Bueno, nosotros estamos de lunes a viernes, desde las 8 de la mañana hasta las 3:30 de la tarde. Ahorita, por temporada de la pandemia, bajamos un poquito el horario de atención, pero ya estamos recibiendo visitas guiadas, grupos de turistas, visitantes, consultantes, y pues ahora estamos ya reiniciando nuestras labores ya presenciales, y justamente hoy es la presentación de un libro. Muy bien, y aquí está. Es este libro que vemos al fondo, León entre pirámides. Para que usted pueda visitarlo también, pueda venir al archivo y pueda tal vez obtener una copia, o va a estar también en electrónico. ¿Cómo bueno, estará? Este que se está exhibiendo es la publicación que salió en el 2017, que es la primera edición. ¿Y ahora? Y ahora, como se acabó muy rápido y la gente le interesó tanto y la estuvo pidiendo, entonces se decidió sacar una nueva edición ya con los logos de esta nueva administración. Y entonces hoy en la tarde se va a hacer la presentación. Viene una arqueóloga del INAH de Guanajuato y también con el director del archivo histórico y el cronista de nuestra ciudad, pues se va a hacer esta presentación, y a los que vengan les vamos a regalar un ejemplar. Y ya posteriormente, cuando pase la presentación, pues ya se les indicará los horarios, los días en que se van a poder estar entregando los ejemplares. Esto es muy bueno, digo, vale la pena que usted, que es leonés, tenga uno de estos libros y conozca un poquito más de esa fase de León prehispánico. Y si no es de León, pues con mucha más razón, porque mucha gente se queda aquí a vivir totalmente toda su vida y tiene que conocer dónde está viviendo, ¿no crees? Claro que sí, y conocer lo que hay de riqueza, porque luego vamos a otras ciudades y andamos de turistas y queremos saber la historia, los personajes, la gastronomía. Y qué mejor que nosotros como leoneses nos convirtamos en turistas de nuestra propia ciudad para conocer no solo la historia, sino también toda esa parte artística, cultural que tenemos y que es muy rica. Claro. También aquí en Letras al Viento le vamos a tener un ejemplar. Lo único que tiene que hacer es mandarnos un WhatsApp al número que va a aparecer ahorita en pantalla, y al primero que lo mande le vamos a responder, y ese se puede venir por el libro a las instalaciones de Radio Cristo Rey. Pues muchísimas gracias, Rodolfo, por habernos dado estos datos, y esperemos que venga mucha gente, que tengan mucho éxito, y por supuesto que nosotros estemos más interesados en nuestra historia, ¿no? Pues muchas gracias, Tere, por la entrevista, y esperemos que sí, que los leoneses acepten esta invitación y que hoy en la tarde pues tengamos el patio de eventos lleno para que mucha gente conozca este pasado prehispánico de nuestra ciudad. Gracias. En este encuentro con la lectura. Te esperamos el próximo sábado a la 1 de la tarde, solo aquí por Radio Cristo Rey.